Bienvenidos todos para compartir, como tantas veces, y en especial el sábado, el día dedicado a la piedad de María, nuestra Madre, además en este lugar. Todos tenemos sitio en este lugar. No hay sitios reservados para nadie. La casa de Dios es la casa de todos, y este altar es el altar para todos nosotros. Por eso un saludo para todos ustedes, peregrinos, que vienen tal vez por primera vez. Un saludo para la comunidad, junto con mi compañero el Padre Miguel. Y un saludo también para todos los televidentes del canal de televisión del extranjero. Por eso hoy, como tantos días, estamos proclamando la lectura del segundo libro de Samuel. Una lectura un tanto larga, pero muy reflexiva para todos y cada uno de nosotros. Una lectura donde contemplamos al profeta Natán, que se acerca al rey David para exponerle su pecado, diríamos, con una parábola. Puesto que el rey David había puesto a Hitita, en primera fila para que la matase y quedase con Urías, la mujer de Urías. Y el Hitita muere y él se queda con la mujer. Y entonces el profeta Natán, por haber hecho esa realidad, ese pecado. Pero aquí lo importante es que el bueno de David reconoce amargamente su pecado, la verdad de su pecado. Y entonces el profeta Natán le va diciendo que Dios le perdona, pero lo hace todo, y que Dios le dará una prueba de ese castigo que va a ser la espada famosa que anuncia en esta lectura. Nos dice el texto como David se recogió en su dolor en silencio, oró al Señor y vivió amargamente por haber ofendido a Dios y haber hecho mal al hermano, al esposo de esta mujer, Urías el Hitita. Creo que esta lectura que hemos proclamado es para todos nosotros como una llamada al arrepentimiento. Estamos en un lugar donde no se trata de cismas, ni de dimes, ni de diretes, ni de profetismos baratos, ni videntes baratos. Se trata de un lugar donde nos debe invitar a la conversión, al arrepentimiento. ¿De qué me sirve a mí rezar un rosario a la Virgen, nuestra Madre, si mi corazón está muy lejos de la verdad de Cristo, de su Evangelio? ¿De qué me sirve? Y creo que es urgente hoy, en este momento, en este lugar, donde tal vez intentemos hacer propaganda. No, no. La propaganda es tu vida, mi vida. La propaganda es tu vida y tu conversión y la mía. Por eso creo que esta lectura encuadra dentro de este lugar. El arrepentimiento de cada uno de nosotros, que es el camino de la conversión. El arrepentimiento que llega, nos guía a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Reconocer nuestro pecado. Reconocer todo aquello que no es correcto,
que no encaja con la verdad de Cristo, del Evangelio. Esto es, porque muchas veces nos vamos a confesar y hacemos de la confesión un sacramento light. La confesión no es el sacramento de la reconciliación, no es un sacramento light. Es un sacramento que nos pone en guardia, que nos invita al arrepentimiento sincero, como aquel, el hijo pródigo, sentado bajo la retama aquella de aquellos olivos, que pensaba, he hecho mal, me he apartado de mi padre. Y él pensará su pecado, no el pecado mío, en él. Y creo que hoy nosotros, a la luz de este texto, del Antiguo Testamento, del segundo libro de este gran profeta Samuel, debemos descubrir en esta, llamado así, parábola, que el profeta Natán le anuncia su pecado a David. Y lo más importante es la nobleza de David para reconocer la verdad de su pecado. Y siempre cuando nos vamos a confesar, tal vez, buscamos culpables, fuera de nosotros tiramos los balones. La confesión, queridos fieles, no es un sacramento que está en rebajas, no es un sacramento donde este señor cura es amigo mío, es majo, me inspira seguridad. Vamos, no juguemos con los sacramentos, no juguemos con Dios. Y no juguemos con esa señora, María, nuestra madre. Esto es cierto. Por ese motivo, hoy esta lectura nos lleva al arrepentimiento. Y el primer paso del arrepentimiento es reconocer la verdad. David reconoció la verdad. Si no reconocemos la verdad de nuestros pecados, de mi pecado, de mi error, de lo que he cometido con la lengua, con el corazón, con mis hechos, de nada me sirve. Si quiero justificar mi verdad, no es la verdad, tal vez, del Evangelio de Cristo, y no es la verdad de la Madre, que nos dice, hijo mío, ese vestido, esa blusa, esa camisa, está un poco sucia. No. Esto es la verdad, que nos descubre la verdad de nuestros pecados. Y cuando subimos ante una imagen de la Virgen, aquí o en Medjugorje, donde fuere, es esa madre que nos dice al corazón, hijo mío, no me gusta esto, lo otro. Es que madre, no hay justificaciones. La verdad del pecado de todo hombre y de toda mujer no tiene ninguna justificación. Por eso el primer paso del arrepentimiento es reconocer la verdad. El segundo paso, ¿cuál es? Tener dolor de haber hecho eso tan mal. Esto le pasa a David. Tiene dolor de haber ofendido a Dios. Y el problema grande que tenemos en el sacramento de la reconciliación, confesamos, tal, venga y dale la solución y nos vamos tan tranquilos a paseo. Pero no tenemos dolor. Dolor de lo que he hecho mal a ese Dios que me ama. Dolor de que he querido engañar el amor a la Virgen o lo he querido vender. Señores, tener dolor. El pecado es el arrepentimiento, es descubrir la verdad. Y la verdad nos debe llevar siempre al dolor interno. ¿Por qué he ofendido a Dios? Porque me he destruido a mí mismo y tal vez he ofendido a los demás. Imaginaros un hombre, perdónenme, un hombre casado que se adúltero. Es el dolor a su vida misma, a su integridad de dignidad,
y es en dolor a su esposa, y es en dolor a Dios. Esto es, si no tenemos dolor ante la verdad de nuestros pecados, si no tenemos dolor ante las tonterías que a veces decimos, si no tenemos dolor, no tenemos dolor cuando estamos vendiendo algo tan bello, que es el manto de una virgen. Que señor cura, cómo es fino, hilando. Pues realmente, de nada nos sirve el arrepentimiento. Primer paso, la verdad. Segundo, el dolor. Y el tercer paso de arrepentimiento es la confianza sincera de que Dios nos perdona siempre. Por eso Natán le dice a David, tranquilo, que Dios te perdona. Y os decía antes al comienzo, no se trata de un tema de un psicólogo o ir a cosas de estas. No, no. Para que nos quite la culpabilidad que llevamos dentro. No, no. Se trata solamente de esta realidad. Dolor. Descubrir ante este Cristo, el Señor, y ante esta mujer, María, que he pecado. Y por último, este paso final. Caminar en las sendas de la verdad. Cuando Cristo encuentra a aquella mujer adúltera, le dice, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. En adelante no peques más. Estas son las cuatro pautas del arrepentimiento. La verdad, el dolor, la confianza en Dios, que estáis siempre en la esquina de la vida, de la puerta de mi vida, no para darme un garrotazo, sino como el padre al hijo pródigo, para abrazarme y decirme, hijo mío, o la Virgen, nuestra madre, cuando voy a un santuario de la Virgen, a un lugar cualquiera, es para decirnos, hijo mío, tranquilo, pero hay que cambiar. Y el último paso, como os dije, cambiar. El camino de la vida es ya distinto. En adelante no peques más. Pues que esta sea la reflexión que hacemos a la luz de este texto del Antiguo Testamento del segundo libro de Samuel. Por eso cuando el Salmo responsorial nos dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Esto es. Yo no puedo recibir al Señor, yo no puedo decir, yo os llamo a la Virgen de Fátima de Lourdes, yo esto, si no tienes un corazón puro, contrito y humillado, un corazón noble, si no vives en medio de la mentira y de la fantasía, es absurdo. Y el Evangelio que hemos proclamado, que es un Evangelio muy bello, donde se mezcla el miedo y la fe. Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? El miedo y la fe. El miedo nos paraliza. El miedo te impide ser creyente de verdad en este momento. La fe está por encima del miedo. Y creo que esto es lo que hoy nosotros queremos contemplar a la luz de este texto del Evangelio según San Marcos. Cuando el Señor va a la orilla con aquellos discípulos, la barca se llena de agua, hay problemas de tempestad, de vientos, y los discípulos, como Él estaba dormido en la popa, tenían miedo. Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Y esta es, fijaros bien, la expresión que nosotros decimos tantas veces. No le importa a Dios que los niños víctimas de las guerras mueran tan alegremente. No le importa a Dios que una madre que lo único que ha cometido en su vida es dar a luz, amar, tiene un cáncer terminal. Pero
pueblo, Señor. No te importa. No te importa el dolor de tu pueblo, de tus gentes. No te importa que la barca de nuestra vida se llena de agua, se llena de intranquilidad, se llena de sufrimiento. Y el Señor calma la tempestad y lleva la calma a aquellos discípulos y les dirá: ¿por qué tenéis miedo? No podemos tener miedo. En este momento no debemos tener miedo a esta realidad cuando vemos que esta manada de políticos nos destroza las grandes verdades de la vida. No debemos tener miedo. Miedo tampoco a la iglesia con los cismas, con esto y con lo otro. Tú, obra. Como Nínive, se vistieron de sayar y orar. Siempre estamos dando que dale. Es que los cismas y los cismas que ustedes arman en esta gravedad, ¿dónde están? Por eso, hermanos, que este texto del Evangelio nos dé en primer lugar una seguridad de que Dios está de nuestra parte. Que se tiene que acabar la vida. Ayer asistía yo a una joven de 33 años que le había dado yo la comunión, que murió de un cáncer rápidamente. ¿Y dónde está Dios? Una madre joven con un niño de un año. Pues el lenguaje de Dios es un lenguaje de esperanza, es un lenguaje de misterio. Por eso no olvidemos que un día el viento cesará en nuestra vida y veremos con claridad el cielo nuevo y la tierra nueva. Este texto del Evangelio nos dice también las palabras tan bellas: vamos a la otra orilla. Dice a los discípulos, y la otra orilla, ¿sabéis cuál es para nosotros? La vida eterna. Esa otra orilla que tenemos que cruzar en medio de dificultades, de tempestades, de vientos huracanados, pero no desconfiemos que Él está de nuestra parte, Él camina junto a nosotros y además en la barca tenemos una mujer, aquí no aparece porque no aparece mujeres, que es María, nuestra madre, para darnos la seguridad, para romper el miedo, como esa madre que le dice a un hijo pequeño: hijo mío, no tengas miedo, que vas conmigo. Esto es este lugar y tantos lugares, y no son lugares de cismas ni de tonterías, sino de verdad, la verdad de la fe, romper miedos y caminar siempre en la seguridad de la fe, que es la admiración. Aquellos discípulos quedaron admirados, asombrados: ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedece. Esto es lo que hoy podemos contemplar en esta reflexión, un poco larga tal vez, pero es que es rica e interesante de bien.